canción. Se equivocaron. Federico ganó el millón. Muy bien. Ganó el millón de pesos. Felicitaciones. Federico. Vamos. Pudo más. Pudo más. Federico tiene un millón de pesos. Bravo. El ingeniero industrial que se recibió hace poquito y que arranca a trabajar el lunes en una consultoría de Temperley. Vive con su mamá, Marcela, con su papá, Antonino. Soltero. Señoras, señores, el ganador del millón, Federico. Lo aplauden todos, se saluda. Lo que te tengo que preguntar ahora, porque claro, Federico, vos tenés esta semana, después arrancás a trabajar. Claro. El tema es que mañana miércoles, 2:30 p.m, hay una edición de los 8 escalones del millón. Vos podés venir e ir por los 2 millones, o podés decir, ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, trabajo de lo que estudié, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más. Fue muy estresante, así que creo que bueno, me voy a quedar acá. Es, me estás cargando, no volvés. A ver, tranquilo, no, es una decisión, todos le gritaron que no, déjenlo decidir. No, ¿qué dice? Por favor, que vuelva. No, pero por ahí ¿cómo no? Dice que fue estresante y puede ser. No, es que fue, claro, no. Bueno. Está de verdad, más allá, claro, en todos decir, mirá, allá no también. Vuelvo. ¿Qué dice Florencia? No, la odontóloga dice, yo vuelvo. No, pero a ver, esperá, el asunto es así. Si vos decidís no volver, les quiero avisar a todos, nunca nadie lo dijo. ¿Saben quién tiene la posibilidad de volver? José. Si José dice que no quiere volver, puede volver Julieta. Si Julieta no quiere volver, Uriel, ¿vos qué vas a decir si te llega? Ah, vos sí. Santiago, ¿vos volvés? ¿Verónica? Sí, volvés. No llego. ¿Florencia? Sí, volvés. Y también ella. A ver, Federico, de verdad es tu decisión y ahora, después, no la podés dar vuelta. O sea, no lo podés pensar hasta mañana. Nos tenés que avisar porque así son los 8 escalones del millón. Si decidís quedarte acá, está muy bien. Sos un gran ganador, por supuesto. Y están las dos opciones. Y esta sería la circunstancia para el resto de los jugadores. ¿Qué haces? ¿Volvés o no? La verdad que me gustaría que José venga. Ok. José, ¿vos querés volver o le pregunto a Julieta? No, yo quiero volver. Señoras, señores, José, qué entonces. Bien. ¡Bravo! Como él, Federico, dijo que no vuelve, la posibilidad es de José, que quiso, si no, como les contaba.